Súbelo un poquito. Súbelo, yo te digo. Siempre ha sido así. Domingo. Domingo. No hay pan. Bueno,
Hay que aprovecharlo. Vamos a la mitad.
Para Carlos. Claro, Este, perdonando la palabra, este se jodió en grande, fue el maestro. Y bendiciones para él, de parte de otro, no soy un mendigo, pero el Papa Upa. ¿Cómo se llama el maestro que tengo ahí? ¿Cómo se llama? Alessi. ¡Habla! Pero Alessi no eres por ahí, acá mucho como rey, como hablar, no hablar ninguno. Maestro, gracias. Comandante, Domingo está en el medio, también otro. Domingo es de la capa fake. ¿Quién es Domingo? Lo más grande, lo más grande de que ese grupo no esté aquí. El Domingo. Domingo. El primer machetazo. Machetazo de inauguración, para lo que dicen que es el grupo. Señores. Para los que dicen que esto es la cruz, esto es lo que está demasiado. Dame un break, no sean perdonando. No, esto me toca a mí. Yo me quemé. Yo me quemé por ese rabo. No se vale, ¿no? Yo no sabía que este tipo me tenía tan bueno. Pero hay un problema. Mañana es 9-11. Crazy Day, New York. En español, no me compré tampoco. Ok, mañana es 11 de septiembre. Mañana en Nueva York no se puede hacer party porque se puede malinterpretar. Hay un problema. Que la esposa mía cumple años mañana. Y no se le puede celebrar porque en Nueva York no se puede hacer party mañana. Y la esposa mía también es martes. Lidia también es martes. Entonces, ¿qué ustedes creen si le cantamos a que sea Happy Birthday tú? No, eso es para los dos. El hijo mío cumpleaños mañana también. Pero no está aquí. Está con yo. Y para ella que cumpleaños mañana. No, no sé. Otro más. Otro problema. Se sumó muy bien al problema de los cumpleaños. Y es fácil, nosotros 52. No. Si quieren dar un certificado de nacimiento. Vamos a hacerle la diligencia para que se retire ya, porque yo estaba viejo. Oh, no, yo no estoy viejo. Estoy altito. Maestro, con todo el respeto que usted se merece. Yo tengo 52 también. 52 toletes yo mañana. Tú eres más grande que yo, pero yo lo que, a mí me ha pasado por arriba. Si el papá Upa lo permite. Ay. Vamos a cantarle Happy Birthday. Ok, vamos a cantarle Happy Birthday. Y a la jovencita ya. Yo no voy a decir cuánto cumple, pero soy muchísimo. La joven. Esta es la chuta, una de ellas. Dígaselo ahora.
Vamos a cantarle Happy Birthday, ok. Che Guevara, productor, venga para acá, venga, arranque para acá. Nosotros estamos grabando, sí. Hay alguien que le gusta, a otro que no. ¿Qué hora pasó? También que el invierno está llegando.
nosotros tenemos una gente que fue que nos trajo con nosotros acá. Y es el único que puede sacarnos de aquí. Él tiene que decir una palabra aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Si lo dejamos o no lo dejamos. ¿Por qué lo que? El tipo hace 3 años que llegó a los Estados Unidos con pelo hasta la ceja y ya. Y el tipo, este es un talero, mira cómo lo trajo. Domingo, ¿qué te decía algo? ¿Y este era? ¿Qué te decía? Este es sencillo. Yo entiendo que lo habíamos pasado de maravilla. El que diga que no, bueno, pues me ha colocado otro ambiente. No sé este. De lo contrario, yo entiendo también que es correcto que nos vayamos ya. He amenazado también. Para no llegar tarde la noche. Mañana se trabaja, está libre mañana. Las horas que tenemos aquí quizás no son suficientes para lo que uno quiere gozar. Porque yo quisiera seguir aquí. Pero yo voy a coger un guía, lo ocultan bajo la responsabilidad de un guía, sabe lo que es eso. Entonces yo creo que de noche es muy bueno. Preferible que no vayamos. Pero yo sé de fuente oficial que tú no quieres irte. Porque... Yo no quiero irme, pero... Porque tú lloras cada vez que te vaya aquí. Yo no quiero irme, de corazón yo lo digo, no quiero irme, pero yo creo que... Se va llorando cada vez que vaya que no vaya. De manera que... Gracias a todos los que no son de este grupo, que no eran, que ya son. Gracias por estar aquí, usted señor, que siempre ha sido parte pilar de esto. Gracias, gracias. Su comida, que fue fabulosa. Saludos a ese señor, que es la primera vez que viene, mírala allá, mírala allá. Saludos para él. A Pepe, así que vamos. Dígale, Pepe Cortina. A Pepe Cortina. Pepe anda conmigo, claro. Y ahora, para finalizar, lo de Carlos, yo lo sé, Carlos ya está parado, ¿ves? Y eso hay que entenderlo. Entonces, una razón más para que nosotros nos vamos, repente. ¡Ah, Junio! ¡Un aplauso a nosotros mismos! ¡Vale! Yo lo único que quiero decirle a Carlos. Yo. La cerveza con chat de lugar, esa vaina nunca ha pegado. Espérate, una palabra de. Exacto. Póngase ahí que le voy a dar uno. Ey, un saludo al camarero también. Un saludo al camarero. Hombre clave. La producción somos nosotros detrás de cámara. Todo el mundo en las redes sociales. Lo que estamos detrás de cámara merecemos también que salir en YouTube. Eso lo dijo Alexi, que la gente que está detrás de cámara también. Ese es el pilar aquí. Necesitan un closet. Entonces yo no. Sí. Vámonos.